No quiero quemar a mis trabajadores, pero así quedan las máquinas después de mucho tiempo de uso, lo que les aguanta los empaques. Ya le quité los tornillos, aquí iban 4 tornillos. Prendí la máquina y le subí la presión lentamente para que subiera el pistón despacito. Y ahí está, quitamos todo el pistón. Voy a limpiarlo, lo quité para poderlo limpiar porque está demasiado mugroso y no tiene nada de grasa por el agua y por todo lo que se le metió. Entonces eso no es bueno. Vamos a limpiar completamente toda la pieza, todo esto. Bien limpiecito y vamos a volverlo a engrasar. Lo voy a meter al agua, pero lo voy a volver a engrasar bien engrasadito. Pero nomás quería mostrarles. Esto ahora sí, nunca se me había puesto como esta. Ya tenía tiempo que me había dicho mi trabajador que estaba tirando agua por arriba y yo fui el de la culpa que le dije, dale así, no importa. Hasta que deje de funcionar, pero fue un error. Porque nunca se me había puesto así esta parte de aquí adentro. Lo de afuera siempre se ensucia, pero esto de aquí nunca se había puesto como está. Así que no hay que dejar que suceda esto. Es una experiencia más. Voy a limpiar todo bien, engrasar y volver a ensamblar. Pero nomás quería mostrarles esa pieza como está. Para que vieran lo que pasa si las dejamos ya cuando están tirando por ahorrarnos dinero, por sacarles lo más que se pueda de vida a los empaques. Dije, no importa, así dale. Pero ahí está la consecuencia. No pasó mayores, pero sí ocupa muy buena limpiada. Vamos a seguir grabando por lo pronto. Eso es todo lo que les quería enseñar ahorita. ¿Cómo está esa máquina? ¿Y cómo va a quedar? Que amigos, aquí tenemos esta pieza también que no les había mostrado. Esa se quita con un desarmador de estrella. Simplemente aflojas ahí la estrella, aflojas el tornillo de estrella más bien,
y ya con algo por atrás, algo más delgado, le haces presión. Que, déjame ver si puedo, haciéndolo con una mano. Con algo delgado por atrás le haces presión y lo sacas hacia afuera. Déjame ver, ok. Aquí con el desarmador le vamos a hacer presión. Ahí está, ahí va. Hacemos por un lado y por otro hasta que salga, para limpiarlo también. Viene, ahí está. Vean cómo está ahí de mugroso. Y eso también lo aventamos al agua caliente también. Que se siga remojando todo, que se le caiga la pintura para limpiarlo. Ok, vamos a seguir con la limpieza de esta máquina. Ok amigos, pues hasta aquí llegó este video. Ahí quedó la limpieza de la máquina. Estaba bien, bien mugrosísima de más. No la limpié completamente al 100%, como todo lo que es la estructura donde van las llantas, eso no lo limpié, pero la mayoría ya quedó limpia. Y lo más importante, quedó engrasada y reempacada. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like y compartir. Y nos vemos en la próxima. Gracias.